Hey familia, seguimos buscando alternativas de sancochos en la ciudad de Barranquilla. El día de hoy estamos en uno que ya vinimos hace un tiempo, cuando queríamos probar estos sancochos en Totuma bien espectaculares que se consiguen aquí. Estamos en el Totumazo del Pen. Yo no puedo decir que es el precursor o que es el más antiguo vendiendo sancochos en Totuma en la ciudad. Sin embargo, sí puedo dar fe de que fue de los primeros que puso como en hype, que puso como fama, como que viralizó este modelo de sancocho en la ciudad. Yo creo esto, sí, ojalá esté el PEN, lo podemos preguntar, y si no, pues ni modo, no vamos a poder entrevistarlo en esta ocasión. Igual nosotros lo hicimos la primera vez que estuvimos aquí. Creo que él fue el que puso de moda colocar las ollas afuera en una terraza. Ahí tenía como 3 o 4 ollas así gigantescas donde sirve el sancocho, y de ahí servía en la Totuma. El día de hoy volvimos y sería otra alternativa de sancochos en Totuma en la ciudad de Barranquilla. Entonces quédate porque este video va a estar muy genial y obviamente vamos a comer rico. Ahora, les tengo una consigna en esta ocasión. Yo siempre tengo el lema de It's time to hartar, pero últimamente, como he querido salir hacia otras esferas, quiero como cambiarlo, como en vez del It's time, como vamos a comernos el mundo. Díganme ustedes aquí en los comentarios qué les parece, si seguimos con el de siempre o eso solamente quiere decir que tenemos que comernos el mundo. Señores, miren, este es el Totumazo original. Se toman el trabajo de colocar la palabra original en la parte inferior del Totumazo, porque ya hay muchos negocios que también venden de colocar sancochos en Totuma o colocar las ollas, como te digo, pero por temas de pandemia esas ollas ya no las encuentras, por lo menos en terrazas, y espacio público frega mucho. Ahí está el servicio de domicilio si quieres pedir, y también tienen sancochos y asados. Lo que ya yo he dicho en otras ocasiones y lo que ya yo he dicho alguna vez, yo no puedo dar fe de que estos sean los mejores sancochos de la ciudad, porque ya hay demasiadas alternativas. Sin embargo, es uno de los que más fama tiene, y la verdad es un negocio que se llena muchísimo. Entonces, es un negocio que le gusta mucho al barranquillero. Señores, miren esto que yo les decía a ustedes de las ollas. ¡Qué cantidad de ollas! Miren, no solo las que están aquí, sino las que también están al fondo. ¡Oda, qué pocotón! Ey, guandul, costilla, trifásico, de mondongo. Mejor dicho, hay una cantidad de sabores. Yo pedí trifásico y este Kevin pidió de costilla. Miren esa belleza. ¡Qué espectáculo! El tremendo totumón. ¡Qué vaina tan áspera, te cuento! ¡Ush! Ey, y no es tanto el hecho de tener la cantidad de ollas, sino el tremendo fogaje que se debe sentir aquí por esa señora que está todo el tiempo sirviendo, al mismo tiempo que se va cocinando cada uno de los sancochos. Es un fogaje súper fuerte. Y lo curioso, cómo primero ella se encarga de servir todo lo que es el tema de toalla, todo lo que es el tema de la presa, y luego coloca el caldo y lo hace que quede lo más uniforme posible. Que en la medida de lo posible salgan las cantidades correctas. Aquí están sirviendo otro sancochote. Esta olla es muchísimo más grande que el resto. No sé si... ¡Uy! Miren eso, qué belleza. Padre santo, qué tremenda de presas cuadro que salen ahí. Creo que este debe ser el trifásico, no estoy tan seguro. Y miren, ahora sirven ya con la parte del caldo y empiezan a llenar todo lo que es el sancocho en la Totuma. No jodas, esto todavía está vivo, miren, eso está vivo. Amigo, te lo esperabas. Yo no voy a poder con eso. No creo, vamos a ver. Amigo, eso es... Ey, esto es bastante, brother. Una ponchera. Mira esto. Ya vi una ponchera. Marica, ¿cuántas presas te echaron? 2 presas. Y como 3 días. Amigo, esto una ponchera. Esto es como cuando uno iba a donde la señora de la esquina y pedía que le regalara y que 50 mil pesos de sopa. Pero no, mentira. Me asusté cuando lo vi. Uno pedía 10 mil de sopa y le entregaban una ponchera así. Ey. Yo cuando lo vi, esto es por una persona. Amigo, ¿qué hace eso por una persona? Y lo mejor del cuento es que, ey, amigo, la gente aquí literalmente se beben esta baña solo. Eso sí. Salen todos bañados en sudor, pero se lo beben completo. Pero mira lo que yo siempre digo. Yo me he hecho un poquitico de arroz así, oye. Tú sabes que a mí me encanta el arroz. Total, esta vaina es para que le echen a uno medio caldero. Yo vivo por el con arroz. Cucayo y... Y el aguacatico. Y el cilantrico. Ahí está. Imagínate. Así ve. ¡Ay! Míralo. Así ve. Eso lo puede echar pleno. ¡Eso! Pleno. Me encanta. Esto definitivamente es eso sí. Un tremendo detalle. Esto es un tremendo detalle.
guandú, costilla y mondongo, 14 mil pesos. En esta totuma, que es más pequeña, píllame, que es como más chiqui. Y en esta, que es la trifásica, yo realmente pensé que iba a ser de ese tamaño, pero con las tres proteínas, 18 mil pesos. O ven una costilla de res, por este lado, miren, que no es pequeña. Un chuletón de cerdo, una tremenda chuleta, y además un muslo de pollo, acompañado pues lógicamente de lo que es el caldo y de lo que ya, lo que es yuca, lo que es auyama y todo lo demás, con su plato de arroz. Todo viene con plato de arroz. Yo creo que soy de los que voy a pedir que me den más repechaje de arrocito. Lo que dijiste si era verdad, ya siento si el sauna, el sudor. Ya está, ya. Amigos, si el sancocho no te hace sudar, no está bueno. Un buen sancocho. Tienes razón. Quiero que sepas eso. Salud. Ey, esto está hirviendo, gente. Salud. Bueno, bueno. Y fíjense que hoy es un día, principio de semana, martes, un día tranquilo. No es ni siquiera el fin de semana, el fin de semana aquí no cabe la gente. Pero espérense que esto hay que darle color, amigo. Miren la totumita. Me encanta esto. Me encanta. El estilito ahí. Ahorita lo hicimos con el tuyo, ya a colocarle. Y lo bacano es que te lo colocan en la mesa para que tú le eches lo que te dé la gana de esa vaina. Que es como yo creo que debe ser. Uy, Dios mío, esto... ¡Qué cantidad de comida! Yo sinceramente no sabía que el trifásico fuera tan grande. O sea, una super totuma. Una super totuma, esa es la palabra, una super totuma. A probar el arroz. Esto yo siento que es siempre el único talón de Aquiles que tiene los totumazos, y es que ponen muy poco arroz, pero bueno, por lo menos puedes pedir más. Te lo dan. Oye, amigo, mojar el arroz con la sopa es todo lo bueno que hay en la vida. Pregúntale si saben el término de mococoa. Después que tú te comes esto, quedas con la mococoa. Eso es algo muy común. Luego de haberte bebido toda esta cantidad de sopa, te da algo que se llama pingarria. O la llamada también mococoa. Eso quiere decir que te entra un sueño, brother. Y buscando el sector de hamacas. Eso, así es. Y es que me deja porque está súper caliente. Es trifásico, como tiene el sabor de los tres, el sabor es más concentrado. Buenísimo. Bien cocido. Uy, es que le echo toda la rama completa. Uy, amigo. Uy, está buenísimo, gente. Les digo con seriedad que está buenísimo. Pero vamos a sacar esto. Esto lo hacemos siempre, sacamos las presas. Uah, me da miedo que también se vaya a caer, ¿vale? Una quemada con esto no aguanta. Y también, uy, miren esto, gente. Uy, 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 uy. Ah, sí. Ahí tienen otro almuerzo. Sí, totalmente. Y pueden comer como mucha gente, amigo. Tres personas. No sé. Es demasiado. Y uno le da y uno siente que no se acaba. O sea, que hay que venir sin desayunar. ¿Qué te puedo decir? Aquí la gente normalmente viene, se toman esto y como si nada. Señores, aquí estoy con la fe intacta. Vamos a probar la costilla. No puedes dejar de probar la costilla. Bueno, yo voy a pedir esto para llevar. Definitivamente no pude. Demasiada comida. Eso sí, me comí todo el seco. Me comí hasta la costilla que dejó Freddy porque es más... K.O. Uno tampoco. Es demasiada sopa, demasiada sopa. Deduzcan ustedes, es tanta sopa que no cabe en un solo porta de estos. Toca buscar otro. Ya fueron a buscarlo porque no cabe, o sea, es demasiado. No joda, mejor dicho, pues, para que se den cuenta la tremenda cantidad, por lo menos del trifásico, que cuesta 18 pesos. Joda. Ah, Freddy. ¿Quién? Ey, quedamos como zarapicos hartopetos. Yo no puedo más, tío, ahora... Súper llenos. Nada más acá y listo. Ey, muy rico. Normalmente, como les digo, después de esto lo que queda, señores, es pegarse una muy, muy fuerte dormida. Beberse todo eso es... Le cae al cuerpo. Mira eso, con fundamento, ¿oyeron? Les repito nuevamente. No he dicho que sean los mejores sancochos de la ciudad de Barranquilla. Para mí dicen... No, señores. Es una alternativa más de Totumazo en la ciudad de Barranquilla. Tienen muchísima tradición, tienen muchísima fama, tienen antigüedad y eso se respeta porque son buenos. Son ricos, llevaron las cantidades y también ya conocieron sus precios. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con todos, pero con todos sus amigos. No siento más. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Seguimos buscando más alternativas para jartar por todo el mundo. Chao. Pecado.